La llegada de Magda Rodríguez a Hoy ha representado increíbles cambios para el programa, lo que incomodó a algunos de los conductores que, como Andrea Legarreta hace unos días, no han podido disimular. Recientemente se armó un escándalo en las redes sociales después de que apareció un video en el que se observa a Andrea Legarreta haciendo gestos y, aparentemente, desobedeciendo las órdenes que recibió a través del apuntador, por lo que muchos usuarios especularon sobre la inconformidad de la famosa. A tres días de que Magda tomó las riendas de Hoy, Galilea Montijo ya no apareció en el programa. Lo que más llamó la atención de los usuarios es que luego del incómodo momento en el que Andrea desobedeció a Magda, su compañera Galilea Montijo no se presentó al programa. El público no esperaba la ausencia repentina de Galilea en una semana que se ha tornado controversial, por lo que se preguntan, ¿qué pasó? Sin embargo, esta mañana el conductor Raúl Araiza aseguró que Montijo no estaba en el programa porque se encuentra preparando una sorpresa, pese a que muchos apostaban a que la conductora estaba molesta o que tuvo que atender a un llamado para la grabación de Pequeños Gigantes. Exhiben la verdadera relación de Galilea y Andrea, con sus nuevos compañeros de rara admiración. Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza continúan al frente de la emisión, y a ellos se unieron Mauricio Mancera y Fernando del Solar, exconductores del programa matutino Venga la Alegría, así como la modelo Janet García, la nueva presentadora del clima. Hace unos días Andrea, Galilea y Raúl se despidieron con tristeza de la antigua producción y se especuló al respecto de la relación que llevarían con los nuevos integrantes. No obstante, los tres titulares han demostrado profesionalismo y apertura con sus compañeros. Debido a las especulaciones que existían sobre la relación que Galilea y Andrea llevarían con sus compañeros, estas conductoras decidieron dejar las cosas claras a través de fotografías que compartieron en sus redes sociales y que dejaron ver el buen comienzo de su relación con Janet García y Mauricio Mancera.